Hermosillo, Sonora, El Universal. Guión: un grupo armado asesina a cuatro policías y a un agente de tránsito en la principal avenida de Guaymas, además de que otro elemento se encuentra herido, informaron autoridades de seguridad. Arroba L4ND3T4 arroba al-Díaz-de-los-de-almohadilla Guaymas almohadilla Sonora video un pic.twitter.com/nils5@MURTE arroba @gloriousdeat69 4 de octubre de 2018 Exalitros ataque ocurrió alrededor de las 12 horas de este jueves en la avenida Cerdán, cerca de donde se encuentra la Casa de la Cultura, un plantel preescolar, una escuela primaria y una secundaria, así como varios comercios. Un grupo de hombres armados a bordo de camionetas atacaron a los agentes con armas de alto poder, donde perdieron la vida los elementos del grupo operativo identificados como Enrique N., Marlon N. y Pedro N. Al escapar del lugar, el oficial de tránsito Abraham N. intentó detener a los atacantes, pero también fue acribillado. En el lugar quedaron heridos de gravedad los oficiales Manuel N. y Leslie N., quien sería trasladada de urgencia en helicóptero hacia la capital de Sonora para recibir atención médica, pero más tarde se informó que no logró sobrevivir a las lesiones. En Guaymas se generó un clima de tensión tras el ataque, debido a que el ataque armado se llevó a cabo cuando cientos de estudiantes estaban dentro de sus aulas y, posteriormente, los padres de familia abarrotaron la avenida Cerdán tras enterarse de la balacera, y se juntaron decenas de curiosos en torno a la escena del crimen. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, SSP, activó el Código Rojo con la participación del Ejército, fuerzas federales y municipales para localizar a los agresores, sin que hasta el cierre de la edición se tuvieran detenidos por los hechos. Polémica corporación. Agentes de la Policía Municipal asesinados forman parte de la misma corporación que el pasado 28 de julio un grupo de elementos entregó a cuatro hombres presuntamente a un grupo de la delincuencia organizada en un parador del Centro Turístico Internacional de San Carlos, hecho que fue grabado en un video y difundido en redes sociales. En un principio se informó que fueron tres los hombres que al parecer fueron entregados por policías al grupo armado. El exalcalde Lorenzo de Sima, hoy regidor del PAN, reveló que de acuerdo con las declaraciones de los agentes, se trataba de cuatro personas, y que dichos elementos fueron suspendidos. De esas cuatro personas que presuntamente fueron levantadas, la Fiscalía General de Justicia de Sonora detalló que solo tiene la denuncia de una desaparecida. De manera extraoficial se dijo que uno de los hombres entregados al crimen organizado pertenece a la familia de los Salazar, uno de los grupos delictivos de la zona. La violencia aumentó días después en esta región, al grado de que el gobierno de Estados Unidos en México emitió una orden restrictiva a sus funcionarios que a la fecha permanece, para visitar la zona,